ve tú acá. Se ve bien chido. Ya lo vas a ver. Pecari. No, era tipar. Ah, mira, pensé que era un jabalí, es un tipar. Pecari. Tenías que toser en mi video. Thank you.
Entonces se ve oscuro, por eso le llaman el cenote negro, o también el cenote de la normal. Acá a un costado está la escuela superior, donde vienen a estudiar muchachos para maestros. Algunos salen reprobados. Ah. Y también la ciudad del Meteor, pueden visitar en YouTube. Y ahí les digo. Pues nada, se perdió en estos días. Todo se olvida. Más grande de la República, después de la Catedral de la Ciudad de México. Su construcción empezó en 1575 y se consagró en 1649. Pero para poder verla con los detalles que actuales, con 70 metros de altura, en la Torre Norte, que da hacia el Zócalo, se encuentra la famosa Campana María. Bueno, el lugar donde se encuentra una pequeña iglesia dedicada a la Virgen de Loreto. Y es hasta 1816, cuando se decide fortificarlo para resistir las fuerzas independentistas. Sobre la batalla del 5 de mayo de 1862, ¿sabías que la ciudad de Puebla fue defendida por 4.000 hombres? Ernesto Tamariz se erigió con motivo del centenario de la heroica batalla de Puebla. Atazabaco murió de causas naturales.
En el caso del general Zaragoza, murió un 8 de septiembre de 1860.